Aquí estamos en un balneario hermoso en Tlatilzapán, un balneario que abrieron hace como 5 o 6 años, se llama Los Sauces, y es un lugar en la región del sureste del estado de Morelos, hermoso, donde nace agua por donde sea. Estamos a unos minutos de las estacas, donde hay un borbollón enorme de agua, y bueno, aquí estamos a pie de una mate, quizá de más de 200 años de edad, estoy calculando nomás viéndolo, pero una mate que tiene muchísimas raíces ya muy grandes, es hermoso, y es de la familia del ficus. Nosotros siempre oímos el ficus y pensamos en el ficus benjamina, requiere de mucha agua y de cuidados. En cambio la mate sí te aguanta con una buena reforestación poniéndola en una región, sí le gusta el agua como a todos los ficus, por eso busca lugares húmedos, una hermosura de árbol, ¿eh? Bueno, y al bello balneario de Los Sauces se le debe nada más ni nada menos que el sauce mismo. Por eso es que se nombró aquí Los Sauces. Este es un sauce, no sé de qué edad sea, pero al parecer es de la región, porque efectivamente en la zona nororiente de Morelos hay sauces. Un árbol muy bonito. Y mira, aquí para aprovechar, aquí tenemos una guachintoña. Ahora, la guachintoña es muy famosa a nivel mundial, porque en el Boulevard de Hollywood plantaron hace muchos años esta palmera, y en inglés le dicen the Mexican fan palm, la palma de abanico mexicana. Y aunque esta especie en particular de Washingtonia no es la que se da aquí en esta región, pero se da otra, más para Guerrero, en la sierra, junto con el otate y otras plantas, se da silvestremente una especie muy parecida. Pero esta especie, que yo la conozco bien, porque aguanta mucha resequedad, esta sí sirve para reforestar, se puede usar y es muy bonita, y la gente la puede usar no solamente para palapas, sino también para como un maderable. Se pueden usar los troncos, como usan allá en Guerrero, para las casas, usan el hueso de la costilla de la palma de palapa de coco. Pues esta también, nomás hay que quitarle las espinas. Aquí estamos a pie de uno de los árboles también de la región, muy bonito, que echa este tipo de semilla, que se propaga por semilla, de hecho también creo que por estaca. Es el nombre científico, es el Guasuma ulmifolia, y el famoso coaulote. El coaulote llega a crecer de hasta 20 metros de altura, y se da en esta región de Morelos. Prefiere una precipitación anual entre 700 a 1000, de acuerdo al libro de guías técnicas para la propagación sexual de 10 especies latifoliadas de la selva baja caducifolia en el estado de Morelos, también del doctor Fortunato, que vamos a entrevistar en un momento. Y se va a hacer una reforestación. Este sería muy bueno como para, por ejemplo, en escurrideros, o sea, que las comunidades ejidales nos permitieran plantarlo en escurrideros. De hecho, aquí tenemos un canalito que parece que es de riego, y aquí jalan el agua, y ahorita está húmedo, por eso este árbol ha crecido tanto. Pero aún con una vez al mes que le escurriera un poco de agua, por ejemplo para regar la milpa, que en general lo riegan cada 15 días, pues más que suficiente. Bueno, aquí estamos con el maestro Fortunato Solares, uno de los expertos en reforestación, y es un investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, de aquí del campo experimental de Zacatepec. Entonces, otra vez agradezco mucho que nos des la oportunidad. Y aquí queríamos hablar un poco de diferentes especies que tenemos en nuestra región, que pudiéramos, con las que pudiéramos reforestar, qué beneficios tienen, cuánto tardan en germinar, o sea, las cuestiones básicas de una planta, para que la gente se anime, que sepan lo que están viendo y que lo cuiden. En esta ocasión intento platicarles sobre una especie muy especial para mí. Es considerada por un servidor como una joya, y que se conoce como árbol de cochalalate. El árbol de cochalalate es un componente importante de la selva baja caducifolia de México, no solo de Morelos. La selva baja se distribuye en alrededor de 11 estados de la República,
va desde Sinaloa hasta Chiapas, y afortunadamente esta especie se distribuye prácticamente en todo lo que es la selva baja caducifolia de nuestro país. El cuachalalate es una de las especies de mayor importancia en la herbolaria mexicana. Su corteza es utilizada para curar más de 25 enfermedades distintas. Entre las más importantes podemos mencionar la cicatrización de heridas y la cura de gastritis. Y entonces, esta corteza es altamente comercializada en los mercados de nuestro país. ¿Cuál es el nombre de la planta, el nombre botánico? Se llama Amphipteryngium astringens y pertenece a una familia que se conoce como Julianaceae. ¿Aparte de México, existe en otros países? No, es una planta nativa mexicana. ¿Cómo podemos llegar a distinguir qué es lo más notorio de esta planta? Ahorita veo que no tiene follaje, ¿eso es general? ¿Ahorita los de campo tampoco tienen follaje? Los de campo tampoco tienen follaje porque es una especie caducifolia. La mayoría de las especies que integran este ecosistema, que se llama selva baja caducifolia, tienen la característica de que se han adaptado a estas condiciones tan drásticas que es la falta de agua durante casi 8 meses del año. En este momento ustedes pueden observar, ya estamos en el mes de mayo, y pueden observar que nuevamente el árbol empieza a iniciar otra vez su metabolismo y empieza a formar yemas foliares. Posteriormente vendrá la formación de flor y la formación de fruto, y en un proceso un poquito largo, que es por allá por noviembre a enero, es cuando el fruto y la semilla están en posibilidades de ser aprovechadas si nosotros quisiéramos hacer un proceso de propagación. Bueno, por ejemplo, si algún ejidatario tiene algún terreno de temporal que no está usando o que lo usa nomás para el sorgo ahora en época de lluvia, se le podría, por ejemplo, regalar la planta a qué edad, y esta planta realmente pegaría en un campo de temporal. Sí, esta planta, por ser nativa, lleva la mejor probabilidad de poder adaptarse a espacios de esa naturaleza. Nosotros este tipo de alternativas o de proyectos productivos lo estamos proponiendo principalmente para zonas cerriles. Bueno, doctor Fortunato, agradezco mucho el tiempo. ¿Alguna cosa que se nos haya pasado que quisiera agregar? Pues no, es simple y sencillamente que si nosotros estudiamos nuestros recursos naturales en nuestro país, en este caso selva baja caducifolia, presenta alternativas de veras muy ricas para poder ser aprovechadas por nosotros. Estamos con uno de los árboles más conocidos de la región, un árbol, la verdad que yo lo aprecio mucho, me gusta mucho el guamucho y el pacumet. Ahora, aprovechando de entrada, doctor Fortunato, aquí se conoce, dicen que hay el amargo y el dulce. ¿Estamos hablando de dos especies diferentes o qué es o el suelo, bueno, es diferente? Hasta el momento no se ha determinado que sean dos especies distintas. Lo que yo deseo hablar de este árbol es que es una de las especies con buena diversidad de usos. El primero, pues, es un uso comestible, ¿sí? Un uso comestible, su fruto, ustedes saben que precisamente es alimenticio y precisamente, pues, por su sabor dulce. Otro es que su corteza, por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, es altamente utilizada para la curtiduría. Esto se debe a que la corteza contiene alta cantidad de taninos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque esta madera, que es la madera de guamúchil, es una de las maderas naturales con alta durabilidad, ¿sí? Entonces, esta es una forma de manejar una parcela como esta, ¿verdad? Donde tenemos aquí alrededor de 10 especies de selva baja. ¿Cómo cuántos años tiene este guamuchil? Unos de 15, 18 años.